¿Cuáles son los desafíos para el SIGAE? Bueno, preservar, por un lado, este acervo documental, pero también generar este conocimiento original, ¿no? O sea, ¿no? Nos proponemos, a partir de este acervo y de la documentación que se genera con la actividad del teatro, investigar y desarrollar líneas de investigación también en asociación con el medio local, ya sea con la academia o con grupos de investigación, que nos permita, por un lado, vincularnos y, a partir, como digo, de la existencia de este acervo, bueno, tener o empezar a descifrar algunos elementos que tienen que ver con la historia de las artes escénicas en nuestro medio. ¿Cuáles son los nombres importantes de donaciones que están en este archivo? Hay una colección que es bastante notoria por su volumen. Tenemos en sesión en custodia el archivo de Alfredo Zitarrosa. Hace poco, hago un paréntesis, el archivo de Zitarrosa, por el volumen y por la trascendencia que tiene como artista en nuestro país, hicimos un proyecto que estuvo apoyado por el Ministerio de Educación y Cultura. Formamos un equipo de trabajo interdisciplinario con el Archivo General de la Universidad, con Bellas Artes, y bueno, procesamos un volumen de material que es bastante extenso y diverso en cuanto a los soportes documentales. Otra de las colecciones, que recibimos hace poco, es el archivo de Jorge Curi, un director bastante importante y referente en el medio teatral. Tenemos algunas colecciones que ya estaban en el acervo, como la de Estela Castro, el archivo del FITU, que es el Festival Internacional de Teatro Unipersonal del Uruguay, que estuvo como una de las sedes del Teatro Solís. Y bueno, después otros escenógrafos o actores, directores, Claudio Eckler, algo del archivo de Osvaldo Reino también. Hicimos un proyecto hace unos años que se llama Acervo Vivo del Teatro Solís, donde trabajamos con algunos referentes vivos de nuestro medio: Estela Medina, China Zorrilla, Nelly Buitiño, Taco Larreta, Graciela Figueroa, por ejemplo. Entonces, en ese proyecto nos permitió acercarnos a las colecciones particulares de estos artistas y realizadores y, bueno, procesar un material, en algunos casos organizarlo o sistematizarlo, para, bueno, desde nuestra perspectiva, generar un formato que nos permita procesar este material, pero también investigar y, bueno, poder desarrollar algunos proyectos en ese sentido.